notar lo primero que hemos podido hacer nosotros en cuanto a merengue se refiere. Un trabajo musical llevado a merengue con guitarra, un sonido un poquito tímido, por el cual se ha precisado probablemente que se necesite un instrumento que sustituya a la guitarra, por lo menos en volumen. Cuando se hable de un espacio físico donde hayan 300, 400, 500 personas, se necesita que la música tenga cierto volumen para que se escuche, porque una guitarrita pequeña quizá no pueda satisfacer, desde el punto de vista de volumen de sonido, lo que se necesita para que un tema se lleve a, qué sé yo, para que llegue a la gente, para que ponga uno a bailar. Vamos a ver de qué manera nosotros resolvemos ese problema de volumen específicamente. Llega a la República Dominicana lo que es el mismo acordeón que ustedes utilizan para la música norteña. Yo no sé por qué. Llega a la República Dominicana el mismo acordeón que los, específicamente estos, los colombianos usan para el vallenato. Entonces, en ese sentido, ya tenemos un poquito de ganancia en cuanto a ese problemita que estamos así, que estamos diciendo, que es el volumen específicamente. ¿De qué manera podemos hacer eso si no tenemos el instrumento en la mano? El mago Lenny Guerrero va a tocar el sonido de lo que es el acordeón. Ustedes, cuando lo escuchen, van a ser familiares con este sonido. Dice así. Baila, 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 baila